Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí o es la primera vez que veis uno de mis vídeos, me presento y para todas mis bellezas que sé que me veis cada semana, muchos besitos. En el vídeo de hoy te traigo un vídeo así rápido, pero es que tenía unas cositas que enseñarte, unas compras, las últimas adquisiciones que he hecho, regalos que he recibido, chollazos que he cogido en Vinted. Tengo dos cosillas de rebaja, de última rebaja, una de Zara y otra de Stradivarius. Tengo una zapatilla nueva de Nike, tengo cositas de Pedro del Hierro, chollazos que he cogido por Vinted, de Zara, de dónde más, de Massimo Dutti, y también un aparatito de Current Body, que sabéis que soy embajadora de la marca y que estoy enamorada con el producto. Así que si no te quieres perder este haul rapidito de cosas súper chulas y a muy buen precio que he pillado en estos últimos días, quédate donde estás y, como se dice, ¡comenzamos! Bueno, chicas y chicos, lo primero que tengo que deciros es que el domingo tenéis vídeo, porque yo suelo subir mi vídeo fijo en los domingos a las 9 de la mañana, y tenéis un pedazo de haul de cosas que he ido comprando en estas últimas semanas de otoño para ya meternos de lleno con las decoraciones. Tengo cosas de Shein, tengo cosas de Primark, sobre todo de la tienda Kik. Tengo unas cosas espectaculares y preciosas que no os perdáis el vídeo del domingo, porque ese vídeo va a ser largo, largo, porque es que tengo que enseñaros muchísimas cosas que he ido comprando de cara a esta nueva temporada de otoño. Pero como ya os dije que los vídeos así de otoño tal cual los voy a dejar para los domingos, como quería enseñaros estas cosillas antes de colocarlas en el armario, digo, pues un vídeo cortito se la enseño ya, y ya el domingo pues me centro nada más en las cosas del otoño. Lo primero que os quiero enseñar, recomendaros y, o bueno, mencionaros que me han dado código de descuento, es la marca de Current Body, que es esta marca de aquí. Soy embajadora de ellos, de la marca, y bueno, me mandan de vez en cuando sus productos. Yo llevo ya meses utilizando los productos de faciales y su aparatología. Tengo la máscara LED, que la recomiendo muchísimo. Esto, como todo, tienes que ser constante, pero se notan los resultados, o sea, es que se notan. Es alta tecnología y se nota muchísimo. Este es el serum de té verde, que llevo probándolo una semana y me está encantando. Mirad el packaging, qué bonito es, hasta para un regalo. Lo que es el botecito es bastante grande, a 30. Pues mirad el bote, qué bonito es, en cristal negro con su gotero. Bueno, lo estaréis viendo por pantalla, con su gotero de cristal. Y es, pues ya, como ya he dicho, un serum de té verde. Dice que te le tienes que echar dos o tres gotitas y masajearlo en la cara, para tener una piel más luminosa, evitar el contacto con los ojos, el contorno de ojos no, pero es para, en general, lo que es para la cara. Tiene té verde, porque es un serum de té verde, triple ácido hialurónico, vitamina C y pues un plus de vitaminas, y bueno, que es vegano también, que me ha gustado muchísimo. Me lo estoy echando por las mañanas, te lo puedo echar mañana y noche, pero yo la vitamina C me la suelo echar por la mañana. Luego me han mandado también dos botes de gel de radiofrecuencia, viene metido en esta caja, y son estos botecitos. Y es que, como yo tengo su aparatología, tengo la máquina de calor para las arruguitas, tengo la máscara LED, pues esto es mucho más, te lo tienes que echar con tu algún producto que lo que es la luz, el infrarrojo, el LED, que sirva de conducto, ¿no? Para que sea más efectivo. Yo en esta ocasión he pedido estos, que es un gel de radiofrecuencia, porque, bueno, tengo también el casco de la cabeza, que os lo enseñé en un vídeo, y es una pasada, es una auténtica maravilla. Estos productos no son especialmente económicos, pero son muy buenos. O sea, tienen premios de la revista Woman, de la aparatología del año, y están todo con estudios científicamente probados, testados y con una garantía, que esto no es, ya está, ¿sabéis? O sea, que tiene su ciencia. Yo me pedí en esta ocasión el láser para hacerme el láser en casa, y en concreto el aparato es este de aquí. Yo tenía uno más malillo, la verdad, que yo ya me lo estaba haciendo en casa, los brazos, las piernas, las axilas, pero no tiene nada que ver con este. O sea, no tiene nada que ver.
No tiene nada, nada, nada que ver. Ahí lo podéis ver. Tiene el botón de para ir dando. Y por aquí es por donde pues da el láser y se va. Y lo bueno que tiene este es que no es el típico de pa, pa, que te hace un poquillo de daño, porque la realidad hace un poquillo de daño. Este no. Este te lo vas pasando con el gel. Te tienes que echar, ¿verdad?, tu gel para que, pues para que te lo hagas bien. Y te vas pasando así. Te lo vas pasando deslizando. Es súper, súper, súper potente. Os voy a poner las características por pantalla y merece muchísimo, muchísimo la pena. Yo ya me hice en su momento, hace 3-4 años, el láser en una clínica y es verdad que no me nace tanto pelo como cuando antes de hacerme el láser en la clínica, pero es que con esto, para mantenerlo, porque eso es mentira de que tú vas a una clínica, te tira un año haciéndote el láser y ya no, en tu vida no te tienes que volver a hacer el láser, es mentira, eso es mentira. Siempre te salen pelos, sí, del 100% no te los quita. Esto va enchufado a la luz, que no es, o sea, tiene que ir enchufado y te lo va haciendo, pero lo recomiendo muchísimo, pues para seguir haciéndote el láser en casa. Aquí te viene para el color de pelo y el color de piel, y para casi todo el tipo de piel y para casi todo el tipo de pelo es recomendable, excepto para gente que es pelirroja o pieles muy muy negras o muy morenas, muy morenas. Son los únicos que no lo recomienda. Para el resto de pieles y de tono de pelo, sí. Así que lo recomiendo muchísimo. Lo mejor de todo es que, bueno, pues os voy a seguir enseñando productos de Curren Body porque me gustan muchísimo y porque soy embajadora, como ya os digo, de la marca. Y me han vuelto a dar código de descuento, que es en mayúscula Elena con H, Elena CB, todo junto. Lo voy a poner por pantalla y linkeo en la cajita de información. Y hacen un 10% de descuento solamente en los productos de Curren Body, Skin y Zip, ¿vale? En esos productos es en los que sirve el código de descuento. Y dicho esto, os voy a seguir enseñando las cosillas que he cogido. Os voy a enseñar primero los chollazos de Vinted y luego ya os enseño las dos cosillas de rebaja y que he comprado en tienda. Vale, lo primero que compré en Vinted, que me parece un chollazo y súper acertado para ahora, para verano, es esta pamela de Pedro del Hierro, que como podéis comprobar, pues tiene por ahí la etiqueta. Tiene todavía hasta el aparatito este que pita en las tiendas. Y su precio era de 49,90, talla única. Ahí podéis ver la etiqueta. A ver si enfoca. Podéis ver la etiqueta y el precio, 50 euros. Y yo lo he conseguido por menos de 20. Creo que fueron unos 18 euros. Y esto, pues, es talla única. Pero me encanta porque, mira, es súper grande para taparte todo el sol en la playa, que esto te da la sombra hasta por aquí, hasta por el escote. Y luego me parece precioso porque, mira, el símbolo de Pedro del Hierro con un bañador negro, un vestido y tal, me parece espectacular. Es verdad que yo tenía pamelas, no tenía ninguna de este color y menos, pues, de que fuese de marca así, de Pedro del Hierro. Me ha gustado muchísimo y por el precio, oye, encantada de la vida. Luego, esto ya le he quitado las etiquetas, pero era nuevo y lo he lavado y lo tengo ya lavado y planchado, nada más para meterlo, ya os digo, en el armario. Por eso lo quería enseñar antes de guardarlo. El primer vestido que enseño, este de Zara, talla M, es de lino y mirad qué bonito es. Es entero en crema, el corte me parece muy bonito porque es muy suelto, muy fresquito para el verano y tiene todo el vestido bordado en blanco. Es en cremita con todos los bordados en blanco. Esta es la primera prenda que he encontrado en Vinted, bueno, la segunda, porque la primera ha sido el sombrero. La segunda pieza que os enseño es este top de Zara talla M en negro, que no tenía ninguno así parecido. Es sueltecito, pero es corto, es crop, y lo que me gusta es lo mismo. Venía con su etiqueta, no os puedo decir el precio porque la he tirado, error mío, las podía haber guardado, pero es que tenía muchas ganas de lavarlo y plancharlo para poder estrenarlo antes de que acabe el verano. Y mirad, trae los dos volantitos, todo de, pues, de este bordadito. Va entero, entero bordado y se aprecia. Y bueno, talla M, me queda perfecto, súper fresquito, con un pantalón de tiro alto, con en negro, en blanco, en vaquero, con lo que lo quieras combinar. Es un top básico y me costó muy económico. Estoy hablando de que estas prendas me han costado menos de 10 euros, en plan 6, 7, con los impuestos 8, 9, más o menos. Y este chalequito de Massimo Dutti, este creo que era el único que estaba usado, pero estaba perfecto. De Massimo Dutti, mirad qué preciosidad de chaleco, también lo tengo ya lavadito y planchado, queda entallado precioso y me encanta
para ahora, para otoño, con una camisa blanca debajo. Creo que da un toque así de montada a caballo, de otoñal, me parece precioso. Y tengo, verdad que tengo varios chalecos, hoy voy por ejemplo con un chalequito, pero no tiene nada que ver, o sea, tiene otro rollo. Este chaleco tiene otro rollo, es para ponerlo con camisa debajo, con camisa blanca, me parece que es un acierto. Y también este chaleco creo que me costó 5 euros, si no recuerdo mal, unos 5 euros. Y ahora os voy a enseñar lo que tengo, que aquí tengo metido lo que piqué en Zara y en Stradivarius. Cogí una cosita de cada tienda de rebaja. Bueno, lo primero que os enseño, que es de Zara, fue este top que me enamoró. Trae, es palabra de honor, trae por dentro su gomilla para que no se baje. Y es de Zara talla S. Que no me importó que fuese talla S, porque me lo probé y me agarraba más del pecho. Y yo, como tengo bastante pecho, pues si me agarra más siendo palabra de honor, lo agradezco. Entonces, talla S, os dejo la referencia por si podéis de casualidad encontrarlo, de 18 euros a 3,99. Estas son ya las últimas rebajas que a mí más me gustan. Y en concreto, el top es así, es un volante en la zona del pecho, o sea, es completo, esto no va por los hombros, va, digamos, así. Y se queda muy ajustadito de la cintura, de la barriga, pero volado de la zona del pecho. Esto para las que tengáis mucho pecho, aparte de, o sea, no os dé miedo poneros así un volante grande, porque lo que hace es disimular. Al llevar el volante así voladito, lo que hace es disimular el pecho. Pero que queda súper bonito, es una tela así como de ligra, pero muy fuerte. No se transparenta nada, por supuesto, al llevar el volante, que si te lo quieres poner sin sujetador ninguno, sin pegatina y sin nada, porque sabemos que han inventado muchas cosas, que si el sujetador de silicona, que si la pegatina esta del pezón, que si la otra pegatina que te la pega así como un fiso, pero que en verano, sudando y con la calor, todo se despega, todo. Pues esto, si lo quieres llevar absolutamente sin nada, no pasa nada, porque lleva el volante justo en el pecho y problema ninguno. Ninguno, ninguno. Y en Stradivarius me cogí este chaleco, también en blanco, casualidad, también en blanco, que me parece que le puedo sacar mucho, mucho partido. A mí los chalecos es una prenda que me la pongo muchísimo, y este de 36 euros, se había quedado en 20, de 20 a 15,99, ahí lo podéis ver, de 36 a 20 y de 20 a 15,99, y creo que es lo que pagué. Ya mira el ticket de todas formas. Ah, no, este ticket no es de ahí, este es de Primark. Pues no, no tengo el ticket. Pues sí, digo yo que pagaría eso. No, ah, claro, no tengo ticket porque me lo mandaron al móvil. Me lo mandaron al móvil, sí. Y la talla es la XS, y como es un chaleco súper grande, oversize y largo, me queda perfecto, porque a mí no me gustan estos chalecos que me hagan súper enorme, porque además es que me queda perfecto a mí, que yo soy de talla M. Y es una XS, o sea que si me cojo una talla más, quedaría enorme, ¿vale? Y para terminar este haul así rapidito y pequeñito y rápido, el papi me regaló el otro día, que se acerca ya dentro de nada nuestro aniversario, y me hacían muchísima falta unas zapatillas de correr, para salir a andar y a correr, y las estrené justo ayer por la tarde. Son estas de aquí. Me encanta, son en celeste con los detalles naranja fosforito y verde así lima. La suela es Comfy Ride, no sé si, yo es que de zapatillas no entiendo, pero bueno, que son de temporada de ahora y que me han gustado mucho y son ultra, hiper, mega cómodas. En Sprinter es la de ropa. En Sprinter, en la tienda de deportes, valían 100 euros y aunque son de temporada, las cogí en oferta a 89, bueno, a 89, 99, 90 euros, pero que me la ha regalado el papi. Dice, pues de adelanto de regalo de aniversario. Y con esto y un bizcocho, hasta aquí el mini vídeo de hoy jueves, que el domingo te espero, que te tengo que enseñar cosas y cosas de calabacita y cosas que ya me vuelven loca. Tengo el salón entero pata arriba, porque lo tengo todo organizado, y las cosas nuevas son una auténtica monada. Así que te espero el domingo a las 9 de la mañana por el canal, y mañana viernes con un nuevo vlog, en el vídeo de vlog de Familia Bombonazo. Y no sé vosotras, pero yo estoy entre con pena, porque no quiero que se acabe el verano, porque estoy disfrutando a tope estos últimos días antes de que empiece el cole,
con mis niñas, llevo disfrutándolas todo el verano porque es el primer verano que no la he apuntado absolutamente a nada, que en julio Adriana tenía todavía guardería y no he querido llevarla, que Jimena todos los años la apunto que sea mínimo 15 días o un mes a las colonias de verano y no he querido apuntarla porque quería tenerlas yo aquí conmigo y disfrutarlas, y pensaba que me iba a agobiar más y no me ha agobiado tanto, y estoy estos últimos días disfrutándolas mucho. Pero estoy eso, entre pena y que quiero ya también rutina, pues yo madrugo, porque llevo todo el verano madrugando para hacer deporte y para tal, y para que me dé la vida para hacer las cosas. Pero bueno, la rutina del cole, de recogerlas, de las comidas, de las... No sé si me explico, las que seáis mami me entenderéis. Y tengo entre pena y ganas de que empiece la rutina, pero bueno, así que refresco un poco también, para que hay que... Tú hay que decirlo. Que te espero el domingo y que nos vemos muy prontito en el siguiente. ¡Mua! ¡Chao!